Nosotros estamos satisfechos de los dos últimos partidos que, que jugamos, tanto en Getafe como, eh, como el pasado eh, de domingo contra el Córdoba. Bueno, yo creo que fuimos muy competitivos en ambos partidos, tuvimos nuestras mm, situaciones para haber logrado la victoria. Creo que en los dos partidos hicimos más méritos que rival, sobre todo el, el Día del Córdoba, y que a nosotros nos quedan seis finales. Una de ellas es mañana y vamos a intentar ganar ese partido. Sabemos que cada victoria que, que logremos es un gran paso para lograr el objetivo de la sexta plaza y por lo tanto vamos a dejar todo en esos 90 minutos para intentar lograrlo, como yo creo que en el 99,9% de los partidos hace este equipo. Mira, nosotros creo que analizamos mucho lo que hacemos, mucho las cargas de, de trabajo, todo. Yo vuelvo a insistir, nosotros no no creo que seamos, tenemos mmm, creo que que muchas virtudes, pero el ser un equipo poderoso desde a nivel individual, desde el punto de vista físico no lo somos. Cuando hacíamos las rotaciones era precisamente porque nosotros tenemos un análisis de perfil de cada futbolista. Y luego hay un componente de infortunio. Son circunstancias que que se dan. Y cierto es que la temporada para nosotros ha sido muy, 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 muy exigente. Y creo que tenemos gasolina suficiente para aguantar estos seis partidos a un máximo nivel. Son tres puntos que en cada partido eh, tienes que disputarlo al, al máximo nivel con, con las posibilidades que tienes. Hay que en esos momentos dar todos un plus y si no podemos jugar con los argumentos que lo solemos hacer, poner en el campo otros para ser competitivos y tener opciones y demostrar que podemos ganar el partido. Y eso es lo que vamos a hacer mañana.